Des de l'Ajuntament de Paterna segueixen treballant per ajudar els seus ciutadans i reactivar l'economia local per poder superar la crisi sanitària del coronavirus. Han preparat el Pla de Reactivació Econòmica de Paterna, que conté una sèrie d'iniciatives i línies d'actuació dirigides a autònoms i micropimes del municipi. Bien, bueno, desde el principio vimos la necesidad de crear una comisión de economía 2020-2023, porque qué duda cabe que es verdad que esta crisis, pues bueno, llevamos más de dos meses, pero en términos políticos pues va a marcar toda la legislatura. Sí, el cheque emprendedor ya hace años que lo estamos haciendo, lo que pasa es que es verdad que este año lo hemos querido reforzar, bueno, pues son unas ayudas que sobre todo les da liquidez a todos aquellos que quieran emprender un nuevo negocio. Sabemos que son tiempos complicados para hacerlo, pero también es verdad que una de las frases que posiblemente más estén escuchando estos días es que en tiempo de crisis son tiempos de oportunidades y por lo tanto pues hay que ser valiente. Es cierto que hay que ser valiente, pero desde luego contamos con una sociedad de personas muy emprendedoras. Además, nosotros tenemos el orgullo de decir que somos la ciudad de toda la Comunidad Valenciana donde más autónomos hay y por lo tanto más emprendedores y emprendedoras. Y luego, por otra parte, uno de los cheque equipamientos, que este sí que es nuevo, pues viendo todo el tipo de ayudas que se estaban dando a nivel supramunicipal, tanto desde la Generalitat como desde el Gobierno Central, quisimos dar liquidez rápida a todas aquellas personas que hayan podido abrir y por lo tanto se hayan gastado un dinero en adaptarse todo el tema sanitario, ¿no? Pues desde su compra de mascarillas, geles, desinfección de los locales, que sabéis que tienen que desinfectar como mínimo dos veces al día. Entonces, este cheque se da hasta 600 euros y se paga la mitad de la factura de lo que les haya costado, pues eso, desde señaléctica y todo el tema higiénico y sanitario. A més, l'Ajuntament de Paterna ha iniciat el segon repartiment de mascaretes homologades entre tots els veïns i veïnes del municipi, després de l'anunci del Ministeri de Sanitat de l'ampliació de l'obligatorietat del seu ús en espais públics per a majors de 6 anys, quan no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Dentro de estos planes de choque, pues uno era pues ante el desabastecimiento que había de EPIs, fue el reparto con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con más de 72.000 habitantes como tenemos aquí en Paterna, 9 barrios muy diseminados, muy diferentes, decidimos hacer un primer reparto de 2 mascarillas por domicilio reutilizables, hasta en 10 ocasiones lavables. Y bueno, pues finalmente decidimos hacer un segundo reparto cuando el Gobierno Central decidió que había que extender esa obligación de uso de mascarillas en vía pública y en locales cerrados. Juan Antonio Sagredo ha proposat al poble de Paterna en el seu conjunt com a insígnia d'or de la vila per aquest any 2020, en agraïment i reconeixement a l'exemplar comportament i actitud que estan tenint durant aquesta situació d'excepció provocada per la pandèmia del coronavirus. Que la gente ha respondido en su gran mayoría con una gran responsabilidad y una gran solidaridad con todo el mundo, no solo con el personal sanitario, sino sobre todo con nuestros mayores, que son los que más se han visto afectados, ¿no?, por los fallecimientos y por estar en los hospitales. Y por lo tanto, la insignia de oro de la Villa de Paterna es el máximo galardón que otorgamos, que lo damos en las fechas, en la festividad del 9 de octubre. Y desde luego yo creo que si un año hay que darlo, desde luego ha sido este, porque la gente con muchísima responsabilidad ha cumplido las normas a pesar de lo duro que era. Y desde luego yo creo que el mayor reconocimiento que podemos hacerle a la ciudadanía de Paterna es otorgarle la insignia de oro de la villa. L'alcalde vol que reconega l'esforç dels veïns que es queden a casa i sobretot de tots aquells professionals paterneros que estan treballant en primera línia.